Ponemos en marcha dos programas muy importantes en esta etapa justamente de reactivación, en esta etapa de salida, en tiempos muy difíciles y muy complejos, en ayuda y acompañamiento a nuestras pequeñas, medianas empresas, a las micropymes y también a aquellos que son autónomos monotributistas. Uno de ellos es el programa de emergencia complementario para pago de salarios y gastos de estructura. El destino del crédito es una línea monotributistas y responsables inscriptos sin empleados. El destino del crédito es pago de un salario adicional, pago de servicios básicos esenciales y pago de un mes de alquiler. El monto es hasta 100.000 pesos, con tasas del 16% nominal anual, plazos hasta 12 cuotas, garantía es a sola firma, la amortización es mensual y estamos ofreciendo hasta 3 meses de gracia. Tenemos otra línea que es para el pago de salarios y gastos de estructura. Y los beneficiarios son pymes y emprendedores con empleados. Por ello el monto es hasta 600.000 pesos, con tasas del 22%, hasta en 12 cuotas, a sola firma, con amortización mensual y con una gracia de 3 meses. Ponemos en marcha un programa de reposición de stock. El destino del crédito es la reposición de stock, adquisición de capital de trabajo para la reapertura de actividades que resultan exceptuadas. El monto es hasta 500.000 pesos. La provincia, a través del Fondo de Crédito, sale en asistencia de estas pymes. Esas son básicamente las dos líneas que buscan atender a aquellas pymes, emprendedores y misioneros que no han podido acceder, han hecho el trámite y han sido rechazados por la Nación por no cumplir con alguno de los requisitos.